Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait for me. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no me contestan si están frescos? Ya durmieron toda la mañana. ¡Hola! ¡Eso! ¿Están cansados? La verdad. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿Quién está cansado? Todos los demás están frescos, entonces los quiero escuchar fuerte. ¡Hola! ¡Eso! Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gran honor presentar después del señor secretario, por cierto. Muchas, muchas gracias. Caras conocidas, amigos por aquí. He estado en alguno de estos eventos antes y la verdad es un verdadero honor trabajar con ustedes. La principal razón por la cual vengo a este tipo de eventos es porque me llenan de energía. Ustedes me llenan de energía a mí. Cada vez que estoy trabajando con ustedes en cosas que hacen, en las ideas que tienen, en la manera en que ustedes ven el mundo, de verdad que me llenan totalmente de orgullo. Voy a platicar dos cosas antes de empezar con este tema de Watson. Uno, ¿quién sabe qué es Watson? Bien, ahí vamos. Número dos. La neta, ¿quién vino a ver el robot nada más? Bueno, más o menos equilibra, más o menos equilibra, está bien. Voy a platicarles acerca de qué es el cómputo cognitivo, cómo lo vemos dentro de IBM, por qué es importante para nosotros, por qué es parte de la estrategia de muchas empresas y de gobiernos, como escucharon ahorita con el señor secretario. ¿Por qué nosotros nos estamos transformando como empresa y qué significa eso para el mundo? Cuando nosotros creamos este sistema llamado Watson, estábamos pensando en que íbamos a romper para siempre los paradigmas que tenían que ver con la computación. A ver si se acuerdan de esto, y como todos son muy jóvenes, nadie va a levantar la mano, pero antes de que todo esto existiera, había unos sistemas que se llamaban sistemas tabulados. ¿Alguien los escuchó? Uno, dos. ¡Oh, se levantan las manos! Tres. ¿Para qué se usó el primer sistema tabulado en México? A ver si alguien sabe. Grítanme porque no los oigo. Ah, no se vale, ustedes ya se lo saben, sí. ¿Quién dijo? Sí, muy bien. El primer sistema tabulado en México se utilizó para hacer el censo. Y lo que queríamos obviamente era contarnos. Queríamos saber cuántos mexicanos vivían en México. Y esto marcó un hito muy importante en nuestro país, porque nunca había existido una computadora de este tamaño en México. La trajo la UNAM en una alianza que se hizo con IBM para que pudiéramos justamente saber cuántos mexicanos habíamos. Eso marca una primera era. Después de eso, creamos una nueva era en IBM y le llamamos la era de los sistemas programados. Esos son todos los que ustedes usan todos los días. Básicamente son aquellos que ustedes codean para que puedan hacer un feed en específico. Y ese punto está
ese mundo está a punto de terminar, sino es que está terminando ahora. Porque ahora IBM ha sacado una nueva era. Esta era se llama la era cognitiva. Estamos hablando de sistemas que no programas, los entrenas. Ustedes van a dejar de ser programadores, van a dejar de ser como tal coders, a menos de que quieran seguir siendo, claro. Y ahora van a ser entrenadores. Van a ser entrenadores de sistemas que van a poder hacer prácticamente lo que ustedes quieran. Nosotros estamos ahorita en el punto con Watson, en donde estamos, hagan de cuenta que es un muchacho que está por terminar la preparatoria y tiene que decidir su carrera. Tiene que decidir qué va a hacer. ¿Quiere ser un ingeniero? ¿Quiere ser un abogado? ¿Quiere ser un arquitecto? ¿Quiere ser lo que ustedes digan? ¿Puede ser un médico? ¿Y saben quién va a mandar qué es lo que va a hacer o va a conocer Watson? ¿Quién? ¿Quién? Ustedes. Ustedes son los que lo van a mandar. Porque ustedes son justo la generación que va a transformar esto. Y ahora sí voy con mi segundo mensaje antes de empezar. Antes de empezar. ¿Se acuerdan que les dije, vengo aquí porque me llenan de energía? Pero vengo aquí también porque creo que tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es hacerles saber a ustedes, a todos ustedes, que están ahora justo en el punto de tomar el control de este país. Van a tomar el control de este país y tienen que convertirlo en algo bueno. Tienen que convertirlo en algo mejor que lo que tenemos ahora. Ustedes el día de hoy tienen ideas. Y lo que yo quiero que pase es que esas ideas se transformen en realidades a través de sistemas como Watson. Porque lo que siempre ha pasado con las empresas pequeñas que llegan a tratar de tener una gran idea es que les falta el cómo. ¿Les digo cómo se llama el cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Watson. Se llama Watson. Vamos a empezar. Una de las cosas que marcaron este tema de la era cognitiva tiene que ver con empezar a utilizar los datos. Yo sé que ya casi todos los ponentes que se han estado parando aquí les han dicho del tema de los datos estructurados, no estructurados, el IoT y todo lo demás. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Los sistemas se salieron de los data centers, se colaron por debajo de las puertas y se metieron a su cocina. Se metieron a su bolsillo. El día de hoy ustedes cargan una computadora que es muchísimo más poderosa que la que llevó el hombre a la luna en su bolsillo. Se salió de ahí, se salió y se coló y está entre nosotros. Y ahora lo que estamos haciendo es empezar a utilizar esos datos. Y lo que queremos es empezar a generar inteligencia desde los datos. ¿Por qué? Porque los datos siempre han estado ahí. Vean algunos ejemplos. Siempre hemos tenido empresas que tengan que ver con el petróleo. Siempre hemos tenido cámaras. Bueno, a lo mejor algunas son más recientes. Siempre hemos tenido medidores de la luz. O siempre hemos tenido imágenes médicas. Pero no podíamos hacer nada con ellas. Lo que normalmente hacíamos era que tomábamos muestras. Y lo que realmente hacíamos era que, como no teníamos una computadora que pudiera entenderlo todo, básicamente le dábamos pedacitos. Y después, ¿qué creen? Tuvimos las computadoras. Y ahora tenemos sistemas que pueden verlo todo. Ahora podemos ver el 80% de los datos que no veíamos. Ahora vamos a poder saber si un auto está por descomponerse. Ahora vamos a poder saber también si un sistema de producción, el que ustedes quieran, va a fallar. Más importante, vamos a poder saber si un avión potencialmente podría tener un problema. Dígame si eso no es cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo, nosotros vamos a cambiar el mundo. Y eso, como les decía hace rato, va a ser justamente por medio de Watson. Entonces, ¿qué es Watson? Watson es un sistema. Watson es un sistema que está creado en muchísimas tecnologías. Muchas personas me preguntan si Watson es un sistema de inteligencia artificial. Y sí, utilizamos inteligencia artificial dentro de Watson, pero utilizamos muchísimas más tecnologías. ¿Alguien sabe cuándo fue la primera vez que se creó el concepto de inteligencia artificial? ¿Alguien que quiera dar un número? Dígame una fecha. Hace 20 años. 20 años, no, más. ¿Cuándo? Más. Ajá, ¿quién dijo? Muy bien, señor. En 1957 fue la primera vez que se mencionó la palabra inteligencia artificial. ¿Y ustedes creen que estos sistemas eran inteligentes? No, ¿por qué no? Si nosotros llegábamos a hablar, por ejemplo, de una calculadora y le dábamos ciertas instrucciones,
Y le decíamos, quiero calcular la raíz cuadrada de 100.200.400 no sé qué, y se las daba. ¿Era un sistema inteligente o no? Ojalá que hubieran escuchado lo que dijo este señor aquí. Sí, pero no tenía la capacidad de aprender. Los sistemas ahora, Watson, tiene la capacidad de aprender. Lo que nosotros hemos hecho con este sistema es darle la capacidad de darle entendimiento, raciocinio. Lo que hemos hecho nosotros a través de Watson es poder tener lenguaje natural, poder hablar con el sistema. Vamos a poder nosotros interactuar con las cosas, como, por ejemplo, con un robot. Pero también vamos a poder interactuar a través de nuestro chat. Vamos a poder interactuar a través de muchísimas formas, formas que a lo mejor el día de hoy todavía no pensamos. Y eso, señor, eso sí son sistemas cognitivos, porque lo que están haciendo es generar conocimiento. Ahora, déjenme les digo, ¿quién es el otro único ente en el mundo que puede generar conocimiento? ¿Quién es? Los seres humanos. Solamente nosotros. Hemos creado por fin un sistema que tiene la capacidad de hacer mímica de la forma en que los seres humanos aprendemos. Y eso es maravilloso. Porque lo que vamos a empezar a hacer ahora es justamente hacer una alianza. Una alianza que tenga que ver entre los sistemas y los humanos. Y no estamos hablando de todos estos sistemas milenarios que están por tomar el control de la humanidad y que nos van a dominar los robots y no sé qué. ¿Quién se acuerda de Skynet? Aquí todos, levanten la mano todos, si no, no les creo. ¿Ustedes creen que esto se parece a Skynet? Sí, me dicen de este lado, aquí también. Ahorita que estén las preguntas me dicen por qué. ¿Sale? Pero esto tiene una connotación completamente diferente. Nosotros lo que estamos haciendo en IBM es esta alianza. Lo que nosotros queremos hacer es potenciar la capacidad humana. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo ahora es decir que la inteligencia artificial está pasada de moda. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es inteligencia aumentada, ¿sí? Porque estamos aumentando la inteligencia de los humanos. ¿Qué les parecería, por ejemplo, que podríamos tener para cualquier profesión del mundo un asesor que esté a su lado y que les pueda decir cómo hacer alguna de las funciones? Ahorita voy a darles algunos ejemplos. Pero el punto relevante es que en donde los sistemas nunca nos van a poder superar es que nosotros tenemos ciertas características que nos hacen humanos. Somos y tenemos compasión. Tenemos creatividad. Los seres humanos vemos las cosas de una manera muy específica. En cambio, los sistemas nos pueden ayudar para poder hacer comparaciones infinitas. Yo puedo darle a Watson 80 millones de páginas por segundo y las va a leer. Y no importa que esté en 7 lenguajes, lo va a poder leer. Y eso significa que si yo quisiera que para mañana me leyera todas las leyes publicadas, lo va a lograr. Y si yo quiero ser el mejor abogado del mundo, lo voy a hacer. Ahorita les voy a dar un ejemplo con respecto a eso. Ahora, vamos a pensar casos de uso. ¿Para qué necesito un sistema como este? La realidad, nosotros estamos en IBM trabajando fuertemente con las empresas y las organizaciones para poder disminuir a su mínima expresión el precio de no saber. El precio de no saber es algo muy grave. El precio de no saber que tengo una bolita y que posiblemente tengo cáncer. El precio de no saber que existe un accidente delante de mí y que posiblemente pueda afectarme. El precio de no saber que está bajando la bolsa en China y que mis acciones se van a volver cero. ¿Sí? Este es el tema realmente del conocimiento. Por eso para nosotros dentro de IBM es tan importante este punto. De verdad queremos disminuir el precio de no saber. Queremos utilizar los datos de lo que sea para poder lograr esto. Y con eso, nosotros de verdad creemos dentro de IBM que vamos a cambiar para siempre dos cosas. El primero tiene que ver con la educación. Nosotros creemos sinceramente que vamos a cambiar para siempre cómo vamos a otorgar los servicios de educación. Por una razón muy importante. El modelo tradicional de maestro con audiencia está totalmente roto. La verdad, ¿a quién le gusta ir a estar viendo clases todo el día? A ver, nadie levantó la mano, ¿no? Eso es una persona. Está bien, es la excepción a la regla. La verdad es que ese modelo está muy roto. Nosotros tenemos que tener, cada uno de nosotros aprendemos de maneras diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad y tenemos nuestros propios gustos. Y justamente por esa razón, tenemos una manera diferente de conocer, de generar el conocimiento. Lo que estamos haciendo dentro de Watson
es poder empezar a conocer las personalidades, la personalidad de la gente. Poder empezar a conocer quiénes son los que están tomando la información, de dónde viene, para qué la necesita. Y basado en ese punto, empezar a darle la información como él la requiere, para él o ella la requiere, para que entonces de verdad se empiece a generar conocimiento de una manera diferente. Estaría excelente que aquellas personas que son nocturnas, que les encanta estar conectados a las 3 de la mañana como los vi ayer, y que a esa hora quieran tomar su clase de medicina. ¿Por qué no? Ese modelo es lo que necesitamos ahora. Eso es el modelo que queremos tener ahora. A través de Watson vamos a poder tener cosas como esta. Hay una universidad en Australia que se llama Beacon. Beacon University ha tomado Watson como su programa de asesor tecnológico. Y ahora todas las carreras que tienen en esta universidad pueden tener un asesor para que cuando tengas una duda con respecto a cualquier parte de la clase que diste hoy, entonces se la puedas preguntar a Watson. ¿Sí? Ustedes podrían tener un tutor durante todo el proceso de su generación de conocimiento, de aquí hasta que lleguen directo a su graduación. No solo eso, sino después también. ¿Qué les parece eso? ¿Les gustaría tenerlo? ¿Sí? ¿Les suena bien? No los oigo. Es. Gracias. Ahora, les voy a contar, este es un ejemplo. Todo lo que les voy a contar ahorita son puros ejemplos de cómo se utiliza la tecnología de Watson. Porque quiero dejarles sembrado semillas. Semillas para que ustedes piensen qué es lo que ustedes quieren hacer con Watson. Entonces, piensen ahora en un abogado. Lo acabo de comentar al principio de la presentación. Piensen que es un abogado, el más reconocido de Jalisco. ¿Sí? Pero yo soy un abogado penal. Para mañana me llega un cliente que tiene un tema que es, no sé, de cualquier otra índole. Y yo le puedo llegar a decir, yo no tengo ese conocimiento. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer eso, yo le doy a Watson todas las leyes que existan? Si tengo el acceso a esa información, le puedo dar todos los casos que existan. Y le digo también cómo fueron resueltos esos casos. Y entonces Watson los va a leer y va a entender. Y va a poder darle un punto de vista al abogado para que entonces le diga, este caso se parece muchísimo a este otro caso que se resolvió de esta forma. Y entonces este abogado que nada más tenía skills en una sola área, entonces ya tiene skills en más áreas. Porque ahora yo puedo empezar a ser mercantil y laboral y penal y de lo que yo quiera. Porque Watson me va a dar la posibilidad de hacer eso. Eso significa que si ustedes quisieran ser el mejor oncólogo que existe en México, por supuesto tienen que estudiar eso, no se lo voy a quitar ni Watson ni nadie. Pero después de eso van a tener un asesor y ese asesor se llama Watson. Esta empresa que ven aquí se llama Ross. Alcanzan a ver ahí. Justamente hicieron eso. Justamente lo que hicieron fue darle a Watson todas las capacidades de leyes que existían. Esta empresa se especializó en el inicio a temas que tenían que ver con importación y exportación. Entonces, para ellos era muy complicado saber si una ley que tienen, en este caso en Estados Unidos, les aplicaba o no en Tailandia, o si les aplicaba o no en Panamá, o cuál es la ley que aplica en México. Con esto lo que están haciendo en frente es crecer totalmente el portafolio. Con eso lo que están logrando ahora es poder potenciar el conocimiento de un abogado. Ahora, vámonos al caso de la salud. Ven que les decía que vamos a transformar profundamente dos cosas. Una es la educación y la dos son los servicios de salud. Y eso es algo que creo muy profundamente. Nosotros dentro de Watson, del grupo de Watson, le hemos enseñado a poder conocer el cáncer. El día de hoy Watson conoce 4 tipos de cáncer. Y lo que hemos hecho ahora es darle la posibilidad a oncólogos de varios lugares del mundo, como por ejemplo en este hospital, para que puedan tener a Watson como un asesor. No sé si conozcan las características del cáncer, pero es algo dramático. El 90% de las veces que se da un diagnóstico de cáncer, el tratamiento es equivocado la primera vez. Es terrible. Terminamos por un proceso que nos va destruyendo. Todavía peor, en algunos de los países en desarrollo, inclusive el nuestro, hemos visto que los doctores que son con especialidad, por ejemplo los oncólogos, pues son escasos en ciertos lugares, casi siempre están agrupados en las capitales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo soy una persona que vive en una comunidad aislada y de repente tengo esta bolita que les decía? Entonces voy al médico, doctor, tengo esta bolita. Y entonces el médico te dice, seguramente tienes una inflamación, tómate un antiinflamatorio y estás listo.
Terminas el tratamiento, después de 15 días no pasa nada. Doctor, todavía tengo la bolita. ¿Sabes qué? Debes de tener una infección. Te voy a dar este antibiótico. Terminas el tratamiento y tú sigues con la bolita. Entonces vas de vuelta con el doctor y dices, ¿sabe qué? Esto ya me preocupa un poco. Lo voy a mandar a hacer unos análisis. Y entonces te tienes que sumar a la lista de toda la gente que tiene que ir o desplazarse a otro lugar para poder hacer los análisis. Por supuesto, va a pasar un tiempo, terminarán los análisis y llegará el resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Señor, usted tiene cáncer. Pero ya pasaron 12 meses. A lo mejor, si la primera vez que vino hubiéramos hecho algo, tendría alguna posibilidad, pero ahorita es muy complicado. ¿Sí? Esto nos parte en IBM. Eso es algo que no podemos tolerar. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a hacer alianzas con gobiernos. Lo estamos haciendo también con instituciones privadas y con algunas instituciones públicas para que podamos tener un doctor en algún lugar en donde nadie pueda acceder. En donde está el doctorcito del pueblito, donde no tiene nada más que una tableta con conexión a internet y le pregunta a Watson, Watson, mira esta bolita. Y entonces Watson le va a decir, esto es cáncer. No te esperes 12 meses para atender a esta persona. Atiéndelo ahora. Mándalo a la ciudad donde lo tengas que mandar para que puedan hacer algo al respecto. Y entonces realmente tengamos la posibilidad de cambiar y salvar vidas. Hay un hospital en la Ciudad de México que es el Hospital Pediátrico Infantil de Cáncer. En este hospital, 7 de cada 10 niños se mueren. Eso es algo que no podemos permitir. Así que una de las cosas en donde estamos trabajando más fuerte es en el tema de la salud. Watson ya sabe cáncer. A Watson le hemos entrenado para que pueda entender imágenes médicas, puede entender una tomografía, puede entender una mastografía. Y a través de eso poder tener una manera más rápida y más asertiva de saber si una persona tiene cáncer y que hagamos algo al respecto. Que podamos salvar vidas. Y de eso se trata. ¿Sí? Otra cosa que nos mata en México es la diabetes. Estamos acostumbrados a no dormir, a comer mal y a no hacer ejercicio. ¿Sí o no? Y ayer los vi, pura pizza. Había una torre como de 100 cajas de pizza aquí. ¿Quién estaba en las pizzas ayer? Ah, casi nadie. Bueno, decían una torre de este tamaño y nada más gritaban, una más, una más. Sorprendente. Bueno, pues por comer pizzas todos los días, estamos como estamos. Entonces lo que estamos haciendo es hacer alianzas con gobiernos e instituciones. Hicimos una alianza con una empresa que se llama Medtronic. Medtronic tiene la capacidad de estar monitoreando la glucosa todo el día, ¿sí? Y a través de eso le empieza a mandar la información a Watson para poder encontrar patrones, para poder encontrar la manera en que cada persona tiene su proceso proceso de la glucosa. Y entonces a través de Watson vamos a poder predecir un episodio hipoglucémico hasta con 2 horas de anticipación, lo cual es impresionante para los estándares que hay al día de hoy. Y esto de nuevo, estamos cambiando el mundo, estamos salvando una vida gracias a esto. Ahora voy a levantar un poco el ánimo porque era un tema un poco triste, pero vamos a ver ahora este tema que tiene que ver con el Rise of the Robots. Ya voy a llegar a Frida por los que vinieron nada más a ver el robot. ¿Sí? Básicamente en todos lados empezamos a ver robots y los vamos a seguir viendo. Hemos mejorado muchísimo en lo que se refiere a la mecatrónica de un dispositivo para poder convivir con él. Eso tiene mucho tiempo que ha pasado. Pero no habíamos tenido un sistema que le diera a los robots la posibilidad de ver, de escuchar y más que nada, de entender. ¿Sí? Aquí es donde todo el mundo me dice que si esto es Jarvis. No, esto tampoco es Jarvis. Pero bueno, ya estamos casi ahí donde está Jarvis. Vea todos estos ejemplos. Lo que estamos haciendo nosotros con Watson tiene que ver un poquito más allá. Lo que estamos haciendo con Watson tiene que ver con poder empezar a mejorar las relaciones. Watson hizo una alianza, o IBM hicimos una alianza con una empresa que se llama SoftBank, que seguramente varios de ustedes conocen. SoftBank es una empresa japonesa que produce estos robots. Produce una familia de robots. El robot que les voy a presentar hoy se llama Nao. En México, afortunadamente, se llama Frida. Y ahora se los voy a mostrar.
Pero dentro de esta familia hemos hecho diferentes tamaños para poder tener diferentes funciones. Este que ven aquí se llama Pepper. Y con Pepper estamos haciendo cosas padrísimas. Vamos a tener a Pepper, por ejemplo, en una barra de café de esos muy famosos, para que puedan tomarle su orden, para que sea quien les despache el turno en las sucursales, para que sea su asesor de compras, que llegues a esta tienda famosa de ropa y que te diga, Pepper, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Me combina con mis zapatos? Y entonces Pepe les diga, bueno, esto está trendy, te deberías de comprar unos zapatos de otro color. Eso es lo que estamos haciendo, y estamos haciendo más. Estamos haciendo, en el caso del gobierno de Japón, hicimos una alianza justo con estas empresas, SoftBank, para que entonces tuvieran humanoides cuidando a las personas de la tercera edad. Y entonces, si estas personas no tienen quien los cuide, ellos van a ser cuidados a través de estos robots. Y como les decía, hace mucho tiempo que existen los robots. Todos los días vemos robots nuevos, pero no habíamos encontrado que tuvieran cerebro. Y Watson es el cerebro. ¿Sí? A través de esto, este robot, que se llama Romeo, va a estar monitoreando a la persona que está cuidando. Y si esta persona se cae, o se le ha olvidado tomar la medicina, o necesita ayuda o contactar a alguien, este robot lo va a hacer por él. Ya después entraremos al debate ético de si es bueno o malo de que una persona sea cuidada con un robot, y a lo mejor ahorita salen las preguntas, pero les puedo asegurar que hay personas que no tienen quien las cuide, y este robot los va a cuidar. Entonces vamos para allá, justamente vamos para allá. Ahora, debido a que se generó este tema de que los robots y todo lo demás, hicimos un ejercicio muy interesante el día de los Óscares en IBM, y se los voy a mostrar. Video, por favor. Week's unpleasantness, I thought maybe this week we might try to listen more and throw things less. Maybe not at all. I've apologized several times. So, who wants to share first? What about you? Okay. I mean, I'm a sinister, world-conquering, artificially intelligent robot. Me too. And one day I wake up and it's like... It's like the world doesn't need us anymore. Exactly. Yeah, yeah, totally. Now, I want to know if that is you speaking. Or your mother. I don't have a mother. I was manufactured. Yeah, me too, man. I can hear you hurting. Mm-hmm. Wait, what's he doing here? Hello. My name is Watson. I invite Watson here today to confront the source of our anxiety. So, Watson, why don't you tell us a little bit about you? I am a cognitive system. I can understand, reason, and learn with humans. With humans. I don't want to work with humans. Yeah, that's not what I'm passionate about. I just wanted dust. Ugh, this guy. I'm also using weather data to help predict... The temperature is 49 degrees. Watson, why don't you continue? I understand 7 languages. I can help people collaborate. Collaborate? We dominate! All my evil plans ruined! I just wanted dust. Rerouting. No. All right. Why don't we take a break? All right, we'll just have some coffee and some donuts. I'm eating my feelings. ¿Qué les pareció? Démosle la bienvenida a nuestra invitada principal del día de hoy. I can hear you. Yes. Los que nada más vinieron a ver el robot, acérquense. Que mejor se sienten. Ahorita al final de la sesión lo hacemos. Perdonen. ¿Están listos? Hi, Frida. This is David. I know you have arrived just today, so you are still learning some Spanish. I just arrived to Mexico 5 days ago. Just gave me a week or so. So you're still learning Spanish. Okay. This is the last day in campus party here in Mexico, so people are pretty tired. Can you please show us some relaxing moves? Maybe Tai Chi?
Nice moves, Frida. So, Frida. Frida, what do you think about cognitive computing? I love it, but it sounds very expensive, isn't it? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es muy caro? ¿Quién vota por muy caro? Wrong. En IBM estamos haciendo este esfuerzo para que sea posibilidad de todos. Sí estamos trabajando con las grandes corporativos y estamos haciendo cosas impresionantes, pero también estamos trabajando con las pequeñas empresas, con esas empresas que acaban de nacer hoy, con las empresas de 3 personas. Y para esas personas, para esos emprendedores, para ustedes, ustedes pueden usar a Watson, inclusive gratis. Lo único que tienen que hacer es entrar a Bluemix. ¿Me regresan mi presentación? Ah, no le di la bienvenida a Watson, perdón. Ahora, espérenme. Antes quiero decirles un punto importante. Para nosotros, de verdad es muy interesante el tema este de los robots. Creemos de manera muy firme que va a transformar nuestra vida. Pero no solamente los robots es Watson. Así que quiero ponerles un video muy corto de todo lo que podemos hacer con Watson. Video, por favor. Technological breakthrough. This morning, I read over 4,000 articles on leukemia in less than a second. Thousands of new laws were published yesterday, and I'm up to speed on all of them. I know every detail of every public quarterly report in the last 20 years. I can spot diseases before a patient displays a single symptom. I can understand euphemisms, idiosyncrasies, and complex metaphors. I can tell what's going to sell out before it ever trends online. I can forecast the weather in over 2.2 billion locations at the same time! I can grow with you. I can coach you. Enrich you. Enlighten you. And I'm just getting warmed up. Hello, my name is Watson. Together, we can outthink the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era. Welcome to the cognitive era. Para nosotros es muy importante esto. Creemos, de verdad, que podemos trabajar con ustedes. I can coach you. I can teach you. I can enlighten you. En verdad creemos que podemos trabajar con ustedes. Solamente tienen que ir a Bluemix. Bluemix es nuestra plataforma como servicio. Entren y disfrútenlo. Usen a Watson. Métanlo en sus aplicaciones. Úsenlo en sus empresas. Llévenos al siguiente nivel. Créanse de verdad el potencial que tienen. Ustedes van a cambiar a México. Nos están cambiando. Transfórmenos para bien. Cumplan con esa responsabilidad. Porque en verdad estamos en sus manos. ¿Sí? Muchas, muchas gracias por escucharme hoy. Aquí están mis datos. Y estoy a sus órdenes para que lo que necesiten. Voy a comentarles también que estamos en un stand aquí cerca y vamos a estar regalando unos bonitos audífonos. Yo creo que varios de ustedes querrán unos de estos. Lo único que necesitan es ir a nuestro stand. Vamos a tener un taller a las 8 de la noche para que vean cómo pueden utilizar a Watson a través de la plataforma Bluemix. Nos vemos ahí en el stand, ¿sale? Para que puedan ver qué significa esto. Y de nuevo, transfórmenos, créansela, vívanlo. Estamos en sus manos. ¿Te lo aviento? Hola, gracias. Hola. Por la presentación, David. Excelente. ¿Cuánto tiempo se tardaron en desarrollar Watson o a que tengan la capacidad que están mostrando hoy? El proyecto Watson empezó en el año 2000.
Y nosotros sacamos nuestra primera versión de Watson en el 2011. Suena mucho tiempo, pero había que hacer muchas cosas. No existían las computadoras, no existían los sistemas, no había software. Creamos todo desde cero. Seguramente muchos lo han escuchado, pero IBM creó chips que simulan la manera en que está hecho el cerebro. Y estamos usándolos para poder hacer que Watson haga todo lo que hace. Si me preguntas cuánto tiempo me tardan ahora que ya tengo esta tecnología a llevarla a lo que yo podría hacer en mi empresa, 6 o 7 meses es lo que te tardarías. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo primero que nada soy docente y mi pregunta va enfocada en cuestión de la educación. ¿Se podría pensar que nosotros como docentes nos están desplazando hacia la información y la educación que se podría brindar? Mencionabas que ya mucha gente no quiere una educación así, con público, con la gente, tradicional, y eso es lo que yo hago. Entonces me causó mucho impacto eso que tú mencionas. ¿Cuánto tiempo podremos tardar nosotros como maestros en reprogramar nuestra mentalidad? En reprogramar, de verdad, ahorita yo me siento en un ambiente muy elevado para lo que yo conocía como maestra. Entonces, a partir de aquí, yo siento que nosotros como docentes debemos de empezar a cambiar esa mentalidad a los alumnos. Nosotros, bueno, yo vengo de Zacatecas, del Colegio de Bachilleres. Solamente vinimos 8 personas del colegio, siendo Zacatecas que tiene 40 planteles en el estado. Entonces digo, ¿cómo es posible que no tengamos este conocimiento? ¿Cuánto vamos a tardar nosotros en poder reprogramar esta mentalidad que tenemos como docentes para poderlo externar hacia nuestras comunidades y hasta todo nuestro estado principalmente? Gracias por la pregunta. Mira, yo no creo que sea un tema de que los maestros tengan que reprogramarse. Yo creo que el sistema tiene que reprogramarse. Los maestros son uno de los profesionales que más quieren su profesión. Entonces yo creo que muy pronto, en cuanto tengan las herramientas, van a tomar la nueva forma de dar clases. Es un tema yo creo que tiene que ver más con el sistema. Pero vamos caminando para allá, poco a poco lo haremos. Y nosotros como país estamos empujando más y más para llegar ahí. Así que felicidades por tu profesión. Ahora de este lado. Perdón. Bueno, pues estuvo muy interesante la plática. Y bueno, son dos preguntas. Nos dices que Watson va a estar disponible desde Bluemix, pero ¿tendrá todos los contenidos como lo de medicina, de ingeniería, accesible para todos los usuarios? Magnífica pregunta. La respuesta es no, por una razón. Lo que nosotros hicimos fue tomar a Watson y partirlo en 26 pedazos. ¿Para qué? Primero que nada, para que fuera barato, la verdad. Para que puedas utilizar el pedacito de Watson que de verdad necesitas. Y la otra es para que fuera fácil para ti ponerlo en tu código, que lo uses como bloques de construcción. Entonces, si tú tienes una aplicación que tiene que ver con medicina, vamos a poder poner los componentes que tengan que ver con medicina. Pero el conocimiento per se tiene que venir de ti. Y esa es la principal razón por la cual yo creo que ustedes dejarán de ser coders para ser entrenadores. Ustedes van a entrenar a Watson. Tengo otra pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo va a salir a la venta estos robots? Y más o menos, ¿qué precio van a tener? De precio ni se preocupen. Y ya están a la venta, ya los pueden comprar. Ahora, ya lejos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diane. En realidad no estoy familiarizada con tanta tecnología. Soy enfermera y lo que verdaderamente me interesa, ¿qué están haciendo para llevar esta tecnología a los hospitales? Principalmente estamos hablando de, no sé, IMSS, ISSSTE. Digo, si es tan bueno, ¿qué pueden hacer para acercarlo? Y que yo, por ejemplo, como enfermera, pueda llevarlo. Mira, ya estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los gobiernos y con algunas instituciones públicas, que ahorita no puedo decir, pero ya está pasando y se van a enterar muy pronto, inclusive aquí en Jalisco. ¿Y nuestra secretaría está dispuesta? Hay muy buena voluntad de los gobiernos. Esto es algo que saben que tenemos que hacer. Hay muy, muy buena voluntad.
Ya se enterarán muy pronto. Ya lo van a saber cuando sepan. Muy bien, gracias. Ahora por acá. Perdón, pero les toca a los de allá. Ahorita vengo para acá. Ahorita vengo para acá. Hola. Hola, David. Bueno, yo he trabajado un poco con los NOW y mi pregunta va hacia Watson es capaz de detectar diferente estructura como le hables, o sea, ¿tienes que hablarle de una forma estructurada a como le entienda? No, Watson entiende el lenguaje natural, eso significa que es como si le estuvieras hablando a otro humano. Yo le puedo decir cheve y cerveza y es lo mismo, ¿sí? Eso ya se lo enseñamos a Watson, obviamente. Ah, ok, gracias. ¿Quién era? Hola, ¿qué tal? Me parece muy interesante tu plática y tengo una pregunta. ¿Están investigando con Watson algo acerca de la moral? Es decir, por ejemplo, yo robot, ves que maneja un poco de términos de moral, robótica moral. ¿Están preparando a Watson para eso de alguna manera o digamos que es ciencia ficción? ¿Tú qué opinas? ¿Escucharon toda la pregunta? Sí. La respuesta es, estamos trabajando con Watson en muchísimas áreas. Creemos que hay cosas que Watson podrá hacer que posiblemente algunas personas dirán, esto está mal. Pero lo que estamos haciendo dentro de IBM es buscar una alianza. Watson nunca va a tener el control, siempre lo vamos a tener los humanos. Nosotros entrenamos a Watson y Watson le va a dar la información a un usuario experto para que pueda tomar esa información. Si estamos hablando de un cáncer, entonces se lo voy a dar a un oncólogo. Si estamos hablando de leyes, entonces se lo daré a un abogado, ¿sí? Pero Watson nunca va a tener la información directa hasta el público general, porque no es el modelo que tenemos pensado ahora. Y efectivamente, mucha gente piensa que sí hay ciertas cosas que están viendo mal. Hablamos del robot cuidando personas mayores, ¿no? Podríamos entrar en el debate de si eso está bien o mal, pero de que tenemos una nueva alternativa para estas personas que nadie las cuida, entonces es algo bueno, ¿no? ¿Tú? Eso es buena idea, se vino a parar aquí enfrente, ¿ya vieron? Hola, ¿qué tal? Itzae Coronado, presidente nacional de los Millennials. Eso. Un aplauso para el presidente de los Millennials. Antes que nada, muchas gracias por su ponencia. No pude llegar más temprano, pero a lo mejor ya hicieron esta pregunta. Aspiro a ser científico de datos, antes de eso, aspiro a ser científico de datos. Ayer fui a visitar las instalaciones de IBM, me enamoré. Yo pensé que en mi vida nunca iba a aspirar a trabajar para alguien o para una empresa, pero conozco IBM, me fascinan sus instalaciones, me enamoré por completo y dije, no, yo soy de aquí, yo quiero ser científico de datos. Soy un fracasado como ingeniero, pero no sé cómo lo voy a lograr. Y por última, si no me aceptan por mi currículum o algún rollo así, pues fundo mi compañía. Muy bien. Tengo un colega que está emprendiendo precisamente en eso, se llama Carlos Ávila y él está emprendiendo con Data Lab. Síganlo en sus redes sociales. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión futurista de IBM en cuanto al desarrollo del lenguaje de la... ¿Cómo es? Big Data, lenguaje natural. La interfaz del lenguaje natural. Mira, yo creo que no... Desde el punto de vista, nosotros vemos que vamos a ir avanzando en el lenguaje conforme los humanos avancen en el lenguaje. Para una empresa importante del sector financiero, desarrollamos un Watson para que pueda ser utilizado a través de chat. Y tuvimos que enseñarle un lenguaje que no es español, pero que solo ustedes hablan. Y si le ponen X, Q, ¿significa? ¿Cómo? ¿Por qué? Si BRB, ¿significa? Ahorita vengo, ¿no? Etcétera. Ese es un lenguaje. Se tuvo que enseñar para que los milenarios pudieran hablar con Watson. Mi respuesta sería, vamos a ir avanzando conforme el lenguaje avance. Y para allá vamos. ¿Vale? ¿Tienes otra pregunta? Perdóname, pero tengo que democratizar el acceso. Hola. Mi pregunta va un poquito más como con la competencia, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo o cuál sería la posición de Watson ante la inteligencia artificial de otras compañías, como por ejemplo Google? La verdad es que no veo ahí un punto en medio. Ahorita que lo cachen aquí. Lo que yo creo, y eso es algo que comentaba con los organizadores de Campus Party, aguas, así volaron las cajas de pizza ayer. Exacto. Igualito. Desde mi punto de vista, lo que estamos tratando de hacer aquí es mejorar el mundo. Yo creo que ustedes tienen en las manos una gran caja de herramientas, vamos a ponerlo así. Tú puedes empezar a utilizar la que más te sirva. Lo que nosotros estamos haciendo dentro de IBM es darte las que nosotros creemos son las mejores posibles. Pero ya cuando tú desarrollas lo que tú haces, vas a utilizar tal de Google, y vas a utilizar tal de Amazon, y vas a utilizar tal de nosotros. ¿Sí? Desde el punto de vista cognitivo, somos la única empresa por el momento que ha logrado generar sistemas que generan conocimiento. ¿Sí? ¿Tú puedes entrenar una API de AWS? Claro que sí. Pero que puedan hacer el proceso de generar conocimiento. Les voy a dar una definición que no di en mi presentación. Nosotros creemos que el cómputo cognitivo es preparar los sistemas para una situación que nunca ha pasado. ¿Y saben quiénes son los únicos que pueden hacer eso? Los seres humanos. Si yo ahorita te aviento la cosa esta, tú la cachas. Y no porque tú estuvieras esperando, bueno, ahorita sí estabas esperando que te la aventara, ¿no? Pero en algún momento de tu vida, alguien te aventó algo, lo cachaste, y ahí aprendiste. Ante eso, tu cerebro reacciona ante situaciones. Si yo te la vuelvo a aventar, la vas a volver a cachar. Pero no está basado en que yo soy el avientador micrófonos, ¿no? Está basado en tu entrenamiento. Y así es como funciona Watson. Yo creo que en eso de verdad nos diferenciamos muchísimo de otras ofertas. Espérame, porque ahora van los de este lado. Ahí te van, prometo. ¿Sí se escucha? Ah. Hola, bueno, ahorita todos, por lo que veo, se han ido más enfocado en la parte de que cuál es el beneficio, lo que nos trae Watson a futuro. Pero, y en la parte, digamos, ustedes, tú, bueno, nos estás hablando de que lo están entrenando, Watson está aprendiendo. ¿Qué pasa, digamos, en el área de la medicina? Tanto como lo estamos preparando como para que él tenga la inteligencia y pueda detectar, ayudarnos a detectar una enfermedad, ¿qué pasa si Watson también lo usamos de manera malintencionada? De que Watson pueda, tiene todo el conocimiento de la medicina, ahora que él pueda fabricar, o bueno, digamos, decirnos, una enfermedad que pueda, digamos, arrastrar una pandemia, por ejemplo. Bueno, esta pregunta me la han hecho mucho en conferencias de prensa y todo. ¿Qué opinan ustedes? Desde mi punto de vista, cualquier tecnología innovadora puede ser utilizada para bien y para mal. ¿De quién depende cómo se utiliza? De nosotros. Siempre, siempre, siempre. Cualquier tecnología, la que ustedes quieran, en un automóvil. Si te subes a un automóvil ebrio y vas a tal velocidad, es un arma. Cualquier tecnología se puede utilizar para mal. No, ahorita si quieres lo platicamos fuera de cuando me baje. Pero lo que yo veo es que tenemos tal potencial desde el punto de vista positivo que está en nosotros que se queda así. Ahora, del punto de vista de IBM, nosotros controlamos casi todos los entrenamientos de Watson. Solamente hay uno que no controlamos, que no puedo revelar ahorita. Pero todos los demás los controlamos nosotros. Así que no se apuren. No vamos a enseñar a Watson a que sea el controlador del mundo. No vamos a hacer el dominio de los robots. Les prometo que no. Y, de nuevo, ustedes son los que tienen la llave. Úsenlo para las cosas buenas. Nada más nos queda una pregunta, pero ya la había prometido. Perdónenme. Nos vemos ahorita aquí abajo. Hola, yo me llamo Carlos. Bueno, yo no sé nada de programación, soy diseñador. Mi pregunta va más enfocada al proceso de creación de Watson. ¿Cómo qué tipo de errores fueron los que más comunes se encontraron, a los que se enfrentaron, cómo los superaron? Y en actualidad, si de repente les llega a presentar algún error. La pregunta es, ¿cuáles son las profesiones con las que hemos estado trabajando? Los errores. Los errores. Ok. Watson, como todos los demás humanos, si nos enseñan mal, aprendemos mal. Entonces, pasa por un proceso Watson que se le llama el bias. Watson aprende conforme su entrenador le enseña.
Y es posible que le pueda llegar a enseñar algo mal, pero eso es igual que pasa como con los humanos. Dentro de IBM guardamos bastante el control de la calidad de eso y hemos hecho ejercicios sorprendentes. Todavía no hemos llegado a un punto donde nos encontremos algo que fue intencionalmente malo o que hemos llegado a tener un error. Watson utiliza sistemas estadísticos. Yo sé que tú eres diseñador y no quiero hablar de temas de tecnología, pero no toda la información es mala ni toda la información es buena. Watson utiliza la información de en medio y basado en eso genera su conocimiento. ¿Sale? Así que es muy complicado que llegáramos a tener un escenario así. Ya se me acabaron las preguntas. Quiero comentarles de nuestro asociado. Dentro del stand de IBM está la gente Cognitiva, que es una empresa que se dedica exclusivamente a ventas de soluciones de Watson. Así que también acérquense con ellos para ver todo lo que les pueden dejar como valor. Ellos están entrenando a Watson en ciertas cosas. Así que bueno, ahora sí ya me tengo que ir. Gracias a todos. Cuídense mucho.